Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Este es el segundo bloque del episodio 259 del show del Hype, donde vamos a tener chidillos y variados, trailers nuevos que salieron en la semana. Oh, ¿quiero empezar con eso, con los trailers? Quiero empezar. Vamos a empezar. Quiero empezar con Thank You, Next. Thank you. Pero bueno, vamos a empezar con el... Creo que es un teaser, todavía califica como teaser. Sí. De... ¿El de Game of Thrones? Ya hay dos, ¿no? ¿Hay dos? O sea, no, hubo es uno que... de como el ya viene la temporada. Y ahora sí, el en el que ya hay cosas que no. Pero en el otro visto. No vimos nada, ¿no? En exacto. El, o sea, en este ya o sea, hay... Ese es un teaser, esto ya es como más un trailer, ¿no? No, porque pues tampoco toca nada del plot teaser. De lo que va a pasar. Sí, sigue siendo un teaser, porque en el. O sea, ¿estamos seguros que esas escenas no salen en la serie? Sí, yo creo que no van a salir en la serie. O sea, están hechas explícitamente para es un la promoción. Teaser. Es un teaser, entonces. O sea, nunca se meten al tunelcito donde están las figuras de arcilla de sus antepasados bueno, muertos. Muchas veces lo han hecho a lo largo de la serie. Pero no se van a meter en esta temporada ahí. No sé, pero es que no dudo mucho que sea como lo ponen en este teaser. Sí, porque además se empieza a enfriar todo. Todo se empieza a enfriar y se congela. La pluma como cuando pones la lengua en el congelador. ¿Quién deja la pluma esa en la estatua de... Robert Baratheon. Es Robert Baratheon, deja la pluma ahí y aquí se cae. En la primera temporada, ¿no? Sí, lleva ahí un chingo esa pluma. Sí. Es una Vic. Ya le salió un bigote a Arya. Y pues en él vemos a Arya, a Sansa y a Jon Snow caminando por ese túnel que se reúnen ya en esta temporada. Y pues evidentemente está creepy que lleguen a ver las estatuas de pues su de muerte, sí mismos. Básicamente. Porque esa es la tumba de exacto. Los Stark. Que además eso ha sí, traído... O sea, si te ves ahí es porque estás muerto. Ajá, eso ha dado pie a especulación. No, entonces sí es un teaser. De que todos se van a morir. O sea, sí es un teaser porque, güey, obviamente, pues, si se están viendo ahí es porque están muertos, ¿no? Pero una de las cosas que se menciona es que las estatuas se ve el cuerpo de Sansa y de Arya como ellas están en ese momento, o sea, de esa edad. Pero la estatua de Jon se ve mucho más viejo. Lo cual sugiere que ellas van a morir antes. Como las vemos ahora, pero Jon va a vivir muchos años más. Pero recordemos spoiler, que Jon ya se murió. Exacto. Entonces, ¿la estatua qué? Él puede resucitar muchas veces. La estatua está medias. A lo mejor ese güey necesita dos estatuas, negra. ¿No? Llega Melisandre con las esferas del dragón. ¿Y qué pedo, mi Jon? Muy chido. A lo mejor la otra estatua de Jon está del otro lado del pasillo. Y es de niño. Y otra cosa que leí es que a lo mejor en el teaser salen los cuatro Stark. Porque como se rumora que él es el Night King, entonces cuando la pluma se congela es la referencia de que él es de que Bran. La gente ha sobreanalizado como pendejos sí, bueno, como esto, siempre, cuando en realidad, como siempre. Pues sí, como siempre. En realidad no hay mucha información y lo que está puesto ahí pues está hecho para que la gente se vuelva loca y en realidad no lleve a nada. Porque no van a cometer el error después de 7 temporadas de dar alguna señal de algo que en realidad va a pasar. El chiste es tener a la gente como pendejos de güey, ¿quién se va a morir? ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a ser bueno, el rey? La teoría más grande de Game of Thrones se confirmó y se supo hace 4 temporadas. Sí, pero eso fue más por la obsesión de los fans y lo que venía en los libros. ¿Con cuántos Cialis te tiene? Por lo que salía en la serie. ¿Con cuántos Cialis te tiene este teaser? ¿Cuántos Cialis? Pues... ¿Cuál es la medida? Pues no sé. Yo creo que va a estar muy cabrón. 5 Cialis y medio. Son 6 episodios nada más y regresan el 14 de abril, mi cumpleaños. Sí, es cierto. Así que está cabrón. Nada más son 6 episodios. Pero cada híjole, uno se es, supone que eso... es como una peliculita. Sí, exacto. Que son más largos. Se supone que va a durar más de una como hora. Como una hora y 5 minutos. Es como hora y media. Sí, sí dura. Sí dura un chingo. Qué pendejo. Eso es más de una hora. Bueno. Okay. Como no, dos, bueno. No menos como 5. Pues eso fue el Game of Thrones Watch. Yo solo espero que no me maten a mi Cersei. Yo espero que el mal triunfe. Me encantaría ver. Yo espero que todos hagan las paces y termine como la última escena del perfume. O sea, no. O sea, pero si el mal triunfa, todo va a quedar así, helado y ya. ¿Helado? ¿Holanda? Qué idea. Pues sí. Si el mal triunfa, todo quedaría en congelado y ya. ¿Por qué quieres eso, Salchi? Pues me gusta que el mal gane.
Pero va a estar todo helado. No, yo creo que... Pues sí, eso es lo que tiene que pasar. Yo creo que se van a repartir las tierras, ¿no? O sea, va a ganar el... O sea, van a ganar los humanos, pero se van a repartir las tierras. Dice, no, pues a ti te toca... Al final va a resultar Merwin. Que eran los niños de Stranger Things jugando Dungeons and Dragons, ¿no? O algo así. No, no, peor. ¿Qué eso sería hacen, terrible. ¿Qué hacen, güey, si en realidad todo sucede en African Safari? Oye, no, llega, sí. Llega un rinoceronte y se chinga todo. Qué nervio, ¿eh? Qué nervio. Qué bueno. Nervio, ok. Bueno, siguiente. Vamos a pasar al tráiler de Spider-Man Far From Home. ¿Quién lo vio? Levanten la mano. Todos. Levanten la mano. Okay. Pero yo la levanto así. Las levantas la mano así. Ok, ¿qué les pareció? Pues a mí al principio no me estaba gustando hasta que sale Jake Gyllenhaal. Así. Con su burbujita. No mames, nueve Cialis a eso, güey. Ajá. Ok, wow. No mames. Terrible. Qué gran reseña del trailer. ¿A ustedes qué les Oye, parece? Lo que sí es que esta, ¿cómo se llama la tía May? Este. Ay, no mames. Es más cachetoncita, ¿no? Pero se ve bien rica. No importa, güey. Se ve bien rica. ¿Y cómo se llama ese el gordo? Pero Happy. Espera. Happy se la quiere. Le tira la mancha. Todas las escenas donde sale tía May sale de aquí para arriba. ¿Ah, sí? ¿No hay escote? O sea, no hay ninguna escena de cuerpo completo. De la bueno, no, así sale. No, así sale. Esa, además cuando Happy sexy. Le está sacando sale plática. Sale de aquí para arriba porque no se ve el vestido. Cuando Happy le está sacando la calabaza. Y al final hay una escena donde se ve que... O sea, como la tía May ya sabe que Peter Parker, que su sobrino es Spider-Man. Ajá, sí, claro. Hay una parte donde ya sale casi de cuerpo completo. ¿Vieron el tráiler internacional? Que es muy distinto. No lo he visto. ¿Sale más la tía May? Sí, sí, lo veo. Sale con un escote. No, pero sale una escena donde llega Peter Parker a la aduana en Italia y entonces la chica de la aduana abre el maletín, y ve el traje. Está el traje y tiene una nota que dice: ese fue el primero casi que se vi. Te olvida esto. Con amor, la tía May. Ajá. Y entonces el güey que se le queda viendo a la aduana como de: ese fue el primero que vi. No, y entonces la otra saca un plátano y le dice: dis no. O sea, que no puede pasar el plátano y pues ya el otro güey queda como... Lo explicaste muy mal, bueno. Wookie. Pero eso es lo que pasa, cabrí. Menos nueve brazos arrancados a tu explicación. Bueno, Marvel, como si hiciera falta, o sea, como si hubiera dudas, Marvel ya confirmó que esa película sucede después de Endgame. Ah, pensé que habían confirmado que no hay escotes de la tía May. No mames. Yo pensé que sucedía antes. No, ya lo confirmaron. Es terrible. Qué pendejos, ¿eh? Otra vez la mamada de... Qué pendejos, lo que wey. Pasó en Infinity War... Pero además, no mames, yo sin ver noticias ni nada, vi el tráiler y dije, bueno, pues todo esto sucede antes. Ya, no. Y me quedé con esa versión hasta ahorita. ¿Qué mamada? Seguro lo que pasó en Infinity War, entonces es lo que pasó al final de la última de Twilight, ¿no? Se va a despertar así. Sí. Primera escena, ¿no? Peter Parker. Otra cosa es que aparentemente Misterio está del lado de Spider-Man. Sí, eso es como lo que se ve. Porque él está peleando con las criaturas. Ajá, exactamente. Yo creo que va a ser pura mamada y que pero Misterio está creando a esas criaturas. Es justo lo que yo creo. Se ve guapísimo, sí, yo creo que esa es la, yo creo que esa va a ser la onda. Ajá, la confusión. Por favor, démonos un segundo para escuchar a Cabri. Es que se ve guapísimo Jake Gyllenhaal. Ay, qué cagado. Bueno, ok, también salió el tráiler de John Wick capítulo 3. Salió hoy. Hoy sí. Jueves. ¿Qué les parece? ¿Quién lo vio? Levanten la mano. Rick, yo levanta la mano. Bueno, ya he recibido bastantes quejas de que a mí no me gustó John Wick 1 y ya me pendejaron no, bastante. No de John Wick 2. ¿Quién para ir a romper su madre? Ustedes. Para su madre. ¿Neta? Pero ¿No te gustó John Wick 1? No, qué pendejo. Ah, a ti no te gustó. A él no le gustó. Ah, bueno, acabando el podcast, nos vemos a la salida, puto. Matamos un perro. No vi John Wick 2. A mí no me gustó John Wick 2. O sea, visualmente se ve muy chingón. Nada más lo del lápiz me gustó en John Wick 2. O sea, a ti no te gustó la 2. No. A ti te gustaban las 2. Sí, claro, ¿no? A mí las dos me gustan, güey. No, la primera, 10 Cialis. Ya, cabrón. ¿Y la segunda? Unas Usher. Seguro hay una mejor opinión que dar de John Wick 3, ¿no? Se ve bonita. O sea, se ve. Pero no entendemos padre, de qué se la trata. La música, todo. Sí, exacto. No mames, ¿de no qué se trata? ¿Qué, pues John Wick 3? No tiene ningún. Pues de que todo el mundo quiere matar a John Wick. Ajá, pero. Sí, ¿qué más, ¿qué más dos, necesitas ¿no? saber? Yo no sé. John Wick ahí tiene que matar a todos los demás.
En esta, todos lo quieren matar a él. Ah, ¿él no los quiere matar en la 3? ¿Por qué se va? No, no, no. Él es el que es perseguido. Es que no viste la 2, güey. Sí. Por eso no sabes. Ay, no lo voy a entender. Por estar metido en tu pinche cine turco, no viste la 2. Por estar metido en Pokémon Go. Les prometo que voy a ver otra vez la 1. De eso te ha salido tu nivel 40 de Pokémon Go. Para ver la 3. Pero no mamen, no es una cosa de... Es que no le vas a entender por qué no viste la 2. No mames. Pues acabas de decir algo. Sí, que evidentemente no entiendes. Bueno, hagamos algo. Ustedes, si las vieron y les gustó, los dejo explicar. No, nos vemos a la salida del podcast. Okay. Es que padre, o sea, me gusta que sale en un caballo, que sale un caballo. Avienta una pistola a alguien. Sí. Mata a un güey con un libro. Hay un banco con luz verde. No mames, o sea, ¿qué más quieres? Es de esas películas de, pues, ¿qué más quieres? Neta, es muy, muy divertida. Bueno. Y apareció un teaser de una nueva Ghostbusters. Híjole. ¿Quién lo vio? Levanta la mano. Es un teaser muy, muy, muy sencillo. Es como un cinemático de videojuego, güey. Me cago eso. Porque además todo se ve CGI. Pero no es CGI no. Más que el Proton Pack. Ya vi bien. Pero pues tranquilo, cabrón. Esa no es la película. A ver, tú ya le tienes mala leche, güey, y ni has visto nada. Pinches mierdas, güey. A ver. Ya ¿cuáles son los facts? ¿Los facts? Ajá. Bueno, para mí el gran pedo es que yo le tenía más fe a la película de Paul Feig que a esta, güey. ¿Por qué? Que es, si no has visto nada, no sabes nada. Pues es que, güey, ya no está Harold Ramis. El humor de la original Ghostbusters en esta era no funciona. O sea... Pero la película no es un reboot. Es una secuela. Es una secuela. Ajá. Sucede en este momento. Una secuela de Los Cazafantasmas 4 con un cazafantasmas menos... Seguramente no van a salir todos como... O sea, yo creo que ellos van a ser como unos... Como los llamamos tutores. Híjole, eso va a ser fatal. ¿Por qué, Cabri? ¿Por qué esa mala...? No se estuvieran metiendo con mis congeniales, ¿no? Y yo soy... Pero no, todo el... Mamá mía. Cosas verdaderamente sagradas. Todo el tiempo me estás chingando de que soy un pinche viejito necio y escúchate, cabrón. Prefiero que sea una película actual a que sea un reboot. Eso sí me parecería una mierda. Qué chafa. Pero es que, ¿cómo vas? O sea, el punto de la original es que los cuatro güeyes funcionan, cabrón. O sea, esa es la razón por la que esa película es tan encantadora. ¿Y la dos te gusta? O sea, yo creo que va a ser como la de Mary Poppins, que no he visto la nueva en comparación con la otra, que vas a decir, ¿no? Pero ves, ya tienes ideas y no las has visto. Ajá. Gabriel prejuicioso. Güey, pues es una película que amo mucho. Cuando anuncien el cast, pues ya puedes mentar madres, ¿no? Así cuando esté por gente que te caga. ¿Qué haces si sale Happy? Si sale el escote de Marisa Tomei, entonces no sé si la veo. Pues yo no estoy indignado, pero tampoco estoy así como particularmente contento de que vayan a hacer otro Ghostbusters. Yo tenía la idea esta de que siempre habían querido hacer la película Seth Rogen, Jonah Hill y creo que era Michael Cera, que querían los tres hacer como, ¿no? Y no me acuerdo si era Paul Rudd o quién más. Güey, si eso sucediera, estaría yo tan ahí. No, pero es que ya pasó el momento. Ya están viejos, ¿no? Sí, yo creo. Pero, ¿sabes qué? Realmente yo creo que lo que la cagó fue la película de las señoras. Ahí vas. Sí. Es que si esa película hubiera estado chingona. O sea, a mí me sorprende que después de lo que pasó con la anterior película de Ghostbusters... Se atrevan a hacer una nueva. Ajá, o sea, me parece que huevos. Porque qué pendejos. La anterior le fue muy mal en muchos sentidos. Sí, a pesar de que yo creo que no es tan mal. Y qué lástima, porque a ellas les llovió bien culero y la neta es que ellas cuatro son lo máximo. Bueno, sí, no. O sea, el pedo no está por ahí. Ajá, o sea, el pedo no está en ellas. Sí, no, está a lo mejor en su casteo, no sé, pero no, en ellas, o sea, ellas lo hacen chido. Para mí es el enfoque, de la película, güey. Sí. Pero bueno, como dice Wookie, hay que esperar a que salga el cast. Y se estrena. Ya para yo poder emputarme con razones. Ahora, seguramente va a haber. Y si no sale el guapísimo de Jake Gyllenhaal. Pero seguro va a regresar. O sea, del cast original, pues. Bill Murray. Por lo menos ahí Bill Murray o algo, ¿no? O todos. Pero Bill Murray. Como que no le tiene buena fe, ¿no? A la resurrección de Ghostbusters, como que siempre. Pues él no quiso salir. Él ha sido el que más le tira, güey. Sí. Pero sí sale, ¿no? Pero sí sale. Uh-huh. Ay, sí sale. No, claro, sale. Y está de la verga. Salen todos. Su cameo. Es cierto, de la verga. Fatal. O sea, bueno, la nueva se estrena el verano de 2020.
O sea, no tengo mucho tiempo para quejarme. No mames, mucho tiempo. Me van a tener que aguantar. Año y medio. No, pues vámonos ya al no cállate. Dwayne Johnson se quejó de los millennials, pero resultó que es una entrevista... ¿Falsa? Falsa. Como la de Ennio Morricone. Ajá, que justo publicó el Daily News, creo. Yo lo vi en ahora, ¿qué pedo con Consequence of Sound? No sé cuál es la fuente original. ¿Qué pedo, no? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no son profesionales personas que trabajan en los medios de comunicación? Es que si no, la neta es que yo no me imaginaba a ese güey diciendo eso. Es como... Sí, no, ese güey es puro amor, problema. ¿No? No, ese güey es puro amor y es puro positivismo. Para y que vean es que puro los músculos y el amor pueden ir de la mano. ¿Cuántos Cialis le das a The Rock? No, ese es Wookiee. todos los Cialis. 20 cajas. Ok, Mariana Garza, la de Timbiriche, se defendió a su esposo. Ex esposo ahora. A su ahora ex esposo. Después de que una revista de chismes... No habíamos hablado ya de eso. Lo balconeó en Huevo Pochado. Ah, claro. De Shabut, así, ¿no? Se repitió el gatito, güey. Sí. What? Ah, yo... La neta es que admiré mucho eso de parte de ambos. A ver, pues, ya no, ¿qué pasó? Rui lo cuenta muy chingón. Bueno, es que el ex esposo de Mariana Garza, la ex Timbiriche, fíjate, es puro sex, ¿no? Es... bisexual. No. Y en la revista TV Notas, como que sacaron así de su marido, el Joto, ¿no? Hacía el homosexual, maricón. Lo de con hombres. A tres tintas, ¿no? Sí, güey. Le gusta rosa. Le gusta soplar el popote con arroz. Y sí, todo mal, TV, ¿no? Y entonces Mariana Garza y su ex esposo hicieron una conferencia de prensa para... Para desmentirlo todo. Pues para tomar el chisme y decir, no, miren, esto es lo que pasó. O sea, para hacerles un kame-kame-kameja. Dijeron... mucho Dragon Ball en tu vida. Entonces dijeron abiertamente que él es bisexual. Y que ella ya sabía que siempre ha sabido y que pues, nunca ha tenido un problema. Ella sabía que siempre ha sabido. Ella sabía que siempre ha sabido. Muy bien, muy bien. Ya sabía que siempre había sabido. Sí, o sea que ella... Podría no haberlo sabido. Ella... Siempre supo con quién estaba casada y que lo apoyaba y que, bueno, pues se habían divorciado porque pues ya simplemente no tenían como mucha onda, ¿no? Pero que siguen con sus proyectos de negocios, ¿no? Sus proyectos de bisexualidad. Que acabaron muy bien, ¿no? Sus bis. Muy bien. Ya. Entonces, muy bien, ganó el amor, ¿no? Ganó el amor. Ya habíamos dicho que Mariana Garza era una de mis fantasías de chavito. Y mía no. Yo anduve diciendo de chavito que andaba con ella. No, mames. En la primaria. Eso es de Huevo Pochado. Ok, ¿cómo es? ¿Es Janine o Janan? Nunca sabía. Garofalo. Janine. No sé cómo se pronuncia. Según yo es Janine Garofalo. Janine Garofalo, bueno, defendió a Louis C.K. Dijo, básicamente dijo que... Y ya había pagado. Pero esa vieja es irrelevante, además. Pues dijo, ese güey es mi amigo, y déjenlo en paz. Es como de, güey, pues él no se ayuda, ¿no? O sea, primero hace sus mamadas, el güey se disculpa y luego sale y regresa a hacer más mamadas. Porque también salió en lo que en la semana pasada platicamos de que el güey se burló de los güeyes de así de güey, a ti ni te mataron, ¿por qué te tengo que escuchar en una de las tiroteos que hubo en una escuela? Sí. Y ahora el güey dijo, pues güey, pues me gusta chaquetearme y no me gusta estar solo, pues ¿cuál es el pedo? No, ese creo que a todos nos gusta lo mismo. Ese fue el comentario que hizo. Oye, pero Janine Garofalo, lo único chingón que ha hecho es Mystery Men, ¿no? Mystery Man es chingona. Es chingona. No me acuerdo de eso. Ella es la vieja que trae su bola de boliche con el cráneo de su padre adentro. No mames. Que es una maravilla. Pues en los 90 su comedia era cagada. Ahorita pues hace 20 años que no hace nada. Entonces... No. Pues eso es lo más relevante que ha hecho. Güey, no salgas a defender ese compa. No está chido. Ese compa. No salgas a defender. El compita. No, el compa Wookie habló. La editorial de Elige tu propia aventura demanda a Netflix. Ay, no mames. Por Black Mirror. Por Black Mirror, wey, Bandersnatch. Ese gag ha sido hecho mil veces. ¿Quién sabe si Timon Mas lo haya inventado? Timon Mas. ¿Oh? O sea, porque dice que porque aseguran que mancha y denigra la calidad de los libros. Ay, no mames. En algún lugar de la mancha. Pues está denigra. Cabrón porque pues estos güeyes, evidentemente esto es una cosa de mercadotecnia. Sí. Porque pues, hace años que nadie sabía de los libros de Elige tu propia aventura. Y aquí estamos en un podcast hablando de ellos. Entonces, cómprenlos. Pues, la gente bueno. Que dice, ay, hay libros como esto. Sí. Ok, pasemos al siguiente. Elige tu propia aventura. Hay gente que dice, ¿libros?
El siguiente, no cállate, está bueno. Ana Faris es la ex perfecta. No, pero también Marina Garza es la ex perfecta. Oye, sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, ¿eh? Resulta que Chris Pratt se comprometió con... La hija de Schwarzenegger. La hija con... ¿Cómo se llama? Otro sueño húmedo de Wookiee. Catherine. No me acuerdo. Catherine Schwarzenegger. Chunchundeyer. Porque tiene nombre, es más que la hija de Arnold Schwarzenegger. ¿Está chida? Sí, está guapa. Fíjate que no... No, sí está guapa. No he visto fotos de ella. Es guapa. ¿Está musculosa? No. Y también habla así. Sí, es Red Son. Se va a casar con Red Son ya, ¿no? Y también habla así. Soy la hija de Arnold. Dice Get to the Chopa. Get to the Chopa. Get to the Chopa. Chris Pratt. No, pues se comprometieron, lo puso en Instagram y Anna Faris fue de las primeras en felicitar a la pareja. Se llama Catherine. Catherine Schwarzenegger. Oye, si Anna Faris fuera mexicana, ¿sería Anna Farías? Probablemente. Y la última noticia va a ser que Anna Faris se va a casar con Eugenio Derbez, ¿no? ella es chidísima, me parece una persona muy chida. Sí. Tiene un podcast. Lo único que no me gusta es que se operó horrible la jeta. ¿A poco? Pues en The House Bunny sale así como... ¿No? ¿Desde entonces se lo operó? Sí, sí, no se ve. Ahí es muy evidente en esa película. Pero ahí se ve bien buena. Deja de... ¿Y sabes en cuál otra se ve así? En la de... Seth Rogen, ¿cómo se llama? La que él es policía como de un centro comercial, que está bien chingona esa película. Ah, es bien buena esa película y es muy poco vista. ¿Y, sí. y también sale operada? Así, salió una boca así. Muy bien. Con esa carita perfecta que tenía. Ah, no, bueno, ahí va a chingarse. No, pues las ex han dominado este No Cállate. Buenas, además son ex buenas. Y el último No Cállate es que Netflix va a subir los precios en Estados Unidos. Aquí no han anunciado nada hasta ahorita, ¿no? No, pero en nuestra experiencia nos cae la reata como de 3 a 6 meses después, ¿no? Bueno, tienen esta idea de desde tal día va a costar más para nuevos suscriptores, pero si eres un suscriptor actual, va a pasar más tiempo para el aumento del precio. O sea, si ya tienes tiempo con ellos. Uh-huh. Sí, en Estados Unidos hasta 3 meses van a aguantar a los suscriptores actuales y les van a dejar caer la riata. Está bien caro, ¿no? En Estados Unidos. El más popular en Estados Unidos es el plan de $11, que te da 2 aparatos al mismo tiempo con HD. Y va a pasar de $11 a $13. O sea, sí son como 60 o 70 pesos más caro que el que tenemos aquí, ¿no? El de aquí. Es el mismo, el equivalente. El equivalente pues, es de 199. No, es de 149. 149. Ay, yo tengo el de 199. Pero la Netflix, ¿qué les parece esa? Se ve cómo lo pensó. Pues mira, para ponerle en contexto, investigamos y en todo el mundo, México es el tercer país donde es más barato, Netflix. Ajá. Wow. Con razón produce tanta chingadera. La Casa de las Flores representa. Solo es más barato en Brasil y ahorita les digo cuál es el otro país. Pero entonces, si llega a subir el precio, que parece que es inminente, pues a ver cuánto. ¿Tú crees que haya filas? Desabasto de Netflix. No mames. En Brasil y en Colombia es más barato que en México, nada más. O sea, la única manera de que hubiera fila sería la gente formándose adentro de su propia casa. Así, enfrente de la tele. Y se va a ver a gente que rompería la fibra óptica, ¿no? Para ver cuánto saca. Bueno, mi pronóstico personal, validado por José Antonio Meade, a quien le mando un saludo. Mi candidato. Mi hermano José Antonio Meade, que se pone a hacer cuentas en una servilleta. Es que Netflix va a costar, antes de que acabe el año, Netflix yo creo que va a subir el de 149. Yo creo que va a subir o a 169 o a 179. Pues no es mucho por esa amplia gama de entretenimiento. La Netflix no me parece mucho. Lana, ¿no? Pues es como subirle un dólar y medio. Pues sí, a mí no me parece que sea tanto porque sí ha aumentado la cantidad. Acuérdate cuando recién tenías Netflix, ¿cuánto contenido original tenían? Por ejemplo, tenían 2 chingaderas. Que no eran chingaderas, estaban padres. Pero la cantidad de contenido que ha creado Netflix sí está muy cabrón. La oferta que hay... Pues yo creo que sí lo justifica, porque sí es un muchísimo mejor producto que hace algunos años. Cuando yo la verdad es que veo muy pocas cosas producidas por ellos. Yo estoy en las mismas. Ajá, o sea, veo Nailed It. Y a Marie Kondo. No mames. Y a Gretsuko. Marie Kondo está chingón. ¿Sí? Sí. No es mi tipo de show. Pero bueno, eso es
o sea, bronca mía. Tuya, ¿no? Claro, porque sí. El que sí está mal soy una, yo, ¿no? Pues sí, tiene, sea, sí tiene una cantidad de. Pendejo de soy yo, ¿no? O sea, ¿cuántas horas producidas por Netflix habrá en la plataforma? No sé. Miles y miles y miles. ¿Qué me se pone a pensar en eso? Tengo cosas más importantes que hacer. Como ver Netflix. Como ver Netflix. Como ver a Gretsuko otra vez. es que es súper adorable a Gretsuko. Sí, lo es. Pero está bueno, no nos adelantemos. Ya después seguramente llegará. Seguramente va a subir el precio, pero bueno, pues no puedes tampoco. ¿Hace cuánto que no suben el precio también? Hace un par de años. 2017 fue. Es un par finales. De años. Pues sí, pues sí. Es como la canción de Genitalica, ¿no? Subieron la renta también, el alcohol. Subieron la Netflix también. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con López Obrador. A ver. Ese pinche viejito. A ver, Obrador, ¿dónde está nuestro Netflix barato que nos prometiste, hijo de la verga? No te hagas pendejo. Siempre hay un tuit, ¿no? Y así, no va a subir Netflix. Y yo tampoco. ¿Por qué habla como Cabri 2010? Ah, no, más bien es, no va a subir Netflix. Ay, güey. Ok, bueno, vámonos al chidillo y variado. No estábamos ya en chidillo y variado. No, eso era el no. No, cállate. Ya, es la última parte del podcast. Va a haber una secuela de Coming to America. Qué bueno. Sí. Es no mames. Dirigida por Craig Brewer. ¿Quién es Craig Brewer? Iba a salir Eddie Murphy, ¿no? No, pues seguramente. Sí. La original es del 88. Príncipe Akeem. Así es. La original es un peliculón. Es grandiosa. No, sí, es grandiosa. Sí, de hecho, es como... Hace poco hubo una película como muy similar que dije, güey, esa madre es Coming to America. Pero me acuerdo que yo la fui a ver al cine Futurama allá en Linda Vista. Ah, tú decías que Coming to America era como Black Panther, ¿no? Sí. Es cierto. Sí, nada que ver, pero... Es la misma, pero bueno. Es la misma película, güey. Pero chido. Es la misma cosa. Bueno, por lo que veo, no te prende la secuela, ¿verdad? Pero en Black Panther no hay una escena de... Ya está limpio el pene imperial. la mejor escena de toda la película. ¿Ya ven por qué los 80 eran más chingones? Bueno. Pues está... No me prende nada la idea de una nueva. Está raro, ¿no? O sea, no es una franquicia. No venden juguetes. O sea, creo que preferiría un remake que una secuela. O sea, ahí sí. No, es que los remakes a mí sí. Para una película tan sí chingona me caga. Sí, pero, sí, sí, o sea, una secuela seguramente va a implicar a la hija de este güey o alguna cosa así. Pues puede estar cagada. Eddie Murphy hace mucho que no hace nada chingón. Y Salchi nos va a preguntar: ¿es necesario que vea la original? Pues hace mucho que no hace nada, ¿no? No, Salchi va a preguntar si es cine turco. ¿Viste la original, Salchi? La vi varias veces en la tele. Okay. ¿Sí? ¿Te parece cine turco? No, cero. Además sale Darth Vader. Sale Darth Vader, es cierto. Vader. Pero en esa época le decían Darth Vader. Sí, sí. Sale Darth Vader y Mufasa al mismo tiempo. Y CNN. Sale Arsenio Hall haciendo 1000 papeles. Ay, sale CNN, claro. No mames. Sale Eddie Murphy haciendo 1000 papeles también. Es muy cagado. O sea. Sí, la original es una muy buena película. Ojalá volvieran a hacer las escenas de la barbería. Eso es muy chingón. Está bien chingona. No mames. Bueno, pero no me prende. Ok. Amazon va a ser su propia plataforma de gaming. Pues es la idea. Se supone que están haciendo una plataforma donde todos los juegos se mandan a través de internet a tu dispositivo y lo puedes jugar. ¿Juegos de cuáles? ¿De qué consola? Se está poniendo como de acuerdo, ¿no? Se está poniendo de acuerdo con lo que le llaman el third party. Así, eso sí sería una buena noticia, ¿no? Etcétera. ¿Perdón? Eso sí sería una buena noticia. O sea, ¿podrías jugar Metal Gear en Xbox? No, o sea, bueno, se puede jugar Metal Gear en Xbox, pero a lo que se refiere es que ellos quieren jugar, o sea, tener un trato directo con los que no hacen juegos. Amazon tiene un estudios de juegos, uh-huh. Pero ellos quieren con EA, con Konami, con todos estos, deals. Pon tus juegos en mi plataforma y yo se los mando a las personas, posiblemente a través de una suscripción. Sin, como que, de tengan, sin que tengan ellos una consola. No, bueno, podrías jugar pues Gears of War un dispositivo en su casa, que es como una cajita, y te lo mandan... te mandan los datos constantemente para que lo puedas jugar. Oye, pero no es una cosa como que como multiplataforma, ¿no? O sea, lo que decía Cabri, Gears of War en PlayStation no va por ahí, ¿no?
No, es más como los títulos, como Call of Duty, que está en todos lados. Exacto. Que también puede estar en este servicio sin que tengas que tener un PlayStation o un Xbox. Es como si Amazon sacara su propia consola sin un hardware, ¿no? Que lo que está cabrón es que, o sea, una de las cosas que hace tan caras a las consolas es que tienes que hacer todo el chip y todo el hardware es muy costoso. Y tienes que hacer una pieza por persona y eso lo venden, es tan caro que lo venden con pérdidas por la mayoría de las empresas. O sea, cada Play 3 o de donde 4, ganan es de los juegos, como los cines ganan de las dulcerías. Te lo venden en $350 y esa madre cuesta $470, por decir un número. No, pero pues gracias, si Sears. Si lo haces a través del streaming, te ahorras todo eso y solo hay una gran bodega en partes de todo el mundo que te está mandando la información a través de servidores y tu caja solo lo recibe. No, pues. Ahora, ¿qué países están listos para esa clase de conexiones? Corea. Pues sí, Corea. Pero porque nosotros en 50 Unidos, años estaremos listos. No, Corea está muy... Gracias, Slim. De su conexión. Yo creo que es una gran idea, pero creo que falta. Bueno, yo creo que ya en unos 5 años... Bueno, sí, pero por ejemplo, hay consolas, o sea, el servicio de streaming de Xbox, pues se puede poner chingón también, ¿no? Requiere una consola, pero pues ya hay un servicio de streaming. Bueno, por ejemplo, o sea, es una cosa que no mucha gente sabe, pero el Nintendo Switch, que es la consola más débil de la actual generación. Ahí vas. En Japón puedes jugar Resident Evil 7 o Assassin's Creed Odyssey porque lo juegas a través de streaming. O sea, tú pagas, rentas el juego, son como $8 al mes, algo así. Pero tienen su internet de 9000 petabytes, ¿no? Exactamente. Allá. Petabytes. Entonces, eso es posible hoy en algunas partes del mundo. En la gran mayoría, falta. No, pues sí. Pero pues, bueno, Jeff Bezos es un visionario, ¿no? Pero ahora que se divorció, no, cállate, va a perder $69 mil millones. No mames. Bueno, podría. Podría perder, que es como una tercera parte de su fortuna. Pero deja eso, ya no tiene quien le dé besos en la mañana. Entonces ya se va a llamar Jeff No Besos. O como le dice Trump, es Jeff Bozo. Jeff Abrazos. Nada. Oye, los insultos de Trump son así de no mames. Sí. ¿Por qué no le arrancas los brazos, pinche Wookie? Ok. Va a haber un reboot de Final Destination. Eso me parece una buena decisión. Sí. Porque las originales a mí me gustan un chingo, pero ya se ven viejas. O sea, curiosamente son películas que son muy de su momento. Ahorita ya dices, los tronquitos no se ven tan chingones. Están peores las noticias, ¿no? Que ver Final Destination. Eso sí. Yo le tengo mucho cariño a Final Destination. O sea, es como esta idea de vamos a ver gente morir de la manera más divertida posible. Pero además, la idea de que la muerte tiene diseñado todo un plan. Exacto. Una red, ¿no? Y que llegas tú y le metes la pata. Está interesante, sí, ¿no? Entonces, a lo mejor si hacen algo nuevo con esa idea, ya sabemos que lo interesante es ver las secuencias de muerte. Sobre todo la primera muerte. Como si fueran videos de OK Go, ¿no? ¿Sabes a mí qué me preocupa de eso? Que es con los productores y los escritores de Saw. Y Final Destination es una película muy... O sea, la serie es muy cagada. Sí. ¿No? Es muy campy, es muy ridícula. Sí, claro. Y si le meten Saw, que sea como bien pero no en creo serio... Que, ay, no creo que hagan qué eso. Qué hueva. Yo creo que no. O sea, tienen espíritus porque, muy diferentes. Porque justamente para ese tipo de como de dinámica necesitas que soltar como mucho humor para que la gente no diga, ay, cabrón, no, estoy viendo puro pinche sangrerío. Pues sí, ojalá. Entonces, ojalá. A mí me parece una buena idea, ya porque ya... Una Final Destination 8 como estaban ya era como de güey. Sí. Métanle como más producción. Sí, eso por ejemplo está chingón. Ajá. Rebotear aunque la mejor muerte, culerillas. Pues la mejor muerte es una en la última película, la de la gimnasta. No es mames. Y esa la vi en 3D. Sí, güey, era en 3D. Estaba poca. ¿Y te echaba el goo encima? Pues no, pero veías los huesitos. No exactamente. su ¿esqueleto o qué? Su esqueleto. Órale. Ok. Ok, bueno. Pues ya se anunciaron cancelaciones de películas que iba a ser Fox. Ajá. ¿Vicente Fox? Vicente Fox, que estaba. Martita, pues ahora, la película. Ahora que Disney ya, ya compró... Mi vaca, la película. Mi vaca. La verga, la película. Bueno, ¿cuáles películas ya anunciaron que están canceladas? No, pues pensé que ustedes las... Ah, está Gambit. No, una es Gambito, ¿no? Ajá. Gambito el Chupapitos. Y Doctor Doom. Sí, no se van a quemar a Doctor Doom si ya pueden tenerlo para su universo, para sacarlo ahí nomás en una película. O sea, se lo van a guardar como... O sea, ese güey es probablemente el mejor villano de Marvel.
¿no? De todo Marvel, Doctor Doom. Es el güey más cabrón. Entonces, sacarlo en una película así nomás... O sea, Doctor Doom, de hecho, es el que reúne a todos los villanos en Sinister Six, ¿no? No. Ah, no, no es Doctor Doom, es Octopus. Ese es Octopus. Sí, sí, es cierto. Pero Doom, pues, digo, es el villano de los Cuatro Fantásticos y es como el güey más listo y cabrón que tienen. Yo creo que puede ser un gran villano y lo tienen que explotar. No, el más listo es... Muy cabrón. Es Bertín Osborne. No. Es el Green Goblin. Bueno, he visto mucha gente... Doctor Doom creo que es más cabrón. No, es más listo que Green Goblin. Que lamenta, pinche Disney, ya cancelaste mis cosas que iban a estar bien chingonas, pero esas películas tienen... Eran un tweet, ¿no? Sí, tienen, la de Gambito tiene así 10 años, ¿no? Ajá, que exacto. Va a ser Channing Tatum, a huevo. Aparte, el pinche Gambito nunca estuvo chingón. No, sí. Sí, lo sí está chingón. Una carta a Rui. Sí, no mames. Él avienta cartas, güey. La caricatura de los 90 hizo muy divertido Gambito. Adoraran a Gambito. Sí, no, Gambito sí estaba chingón. Mis huevos, estaba chingón. Ok, Metallica va... Tus huevos no están chingones. Güey. Están muy chingones. Metallica va a lanzar su propia cerveza. Ya, esos güeyes que se tardaron un chingo. Hay cerveza de Iron Maiden. Ya les ganó Kiss, hasta tienen ataúd. De Kiss, de... Metallica va a lanzar su propio ataúd también. Pero así, ¿no? Es un imán. Ok. Es un imán del refri. ¿Tú crees que esté buena la cerveza de Metallica, Wookie? No, no creo. O sea, seguramente va a estar bien agria porque así es Lars Ulrich, ¿no? Oye, ¿y la de Iron Maiden qué tal está? Dos, tres. ¿Dos, tres? ¿Cómo se llama? The Trooper. Ah, no mames. ¿Sí? Pero esa es la de ABBA, ¿no? Por Super Trooper. Sí. Cada vez que la tomas... Super suena... Trooper tocada por Iron Maiden. Estaría chingón. Ojalá va a sacar a su cerveza. Ok. Paramount va a hacer otra película de las Tortugas Ninja. Mames. Que apenas dos años después de la segunda del reboot horrible. Van a volver a rebootear a las Tortugas Ninja, sí. Pobre Cabri. No mames. Es que tú también te quieres arruinan a las Tortugas Ninja. Infancia, ¿no? Cabri. Tengo mucho cariño a las Tortugas Ninja. Pero pues no las veas entonces. Yo no, pues no las veo, pero qué horror. O sea, porque pudiendo tener un producto chingón, tenemos que... Pero tal vez ahora sí les quede bien. Rebutear, no para, para eso las rebotean, para que les queden mejor, ¿no? Oye, pues... ¿y va a salir Ratty? ¿Cómo se llama el maestro? Splinter, el cabrón. Ratty. Ratty la rata maestra. ¿Cómo se llama? Torti 1, Torti 2, Torti 3 y Torti 4. A huevo. Y la reportera se llama... ¿cómo se llama? Repi. Reporteri. Repi. Repi la reportera. Ratty. Maestro Ratty, duda. Se llama Perry, porque es periodista. O sea, por ejemplo, a Megan Fox no le quedaba nada hacer a Abril O'Neill, ¿no? No, pues tenía años encima. Yo no vi esas dos películas. Yo solo vi la primera. Y es una... Y justamente la vi en el cine que te escupe. Es la única película que he visto en el cine que te escupe, güey. Creo que el segundo reboot fue mejor que el primero. Bueno, el primero fue un reboot, ¿no? Pero... ¿Cuál segundo reboot? En las que tienen nariz, ¿no? Las Tortugas Ninja con nariz es el segundo reboot, ¿no? ¿Qué? Estoy confundido. ¿De qué hablas? Las Tortugas Ninja con nariz. Hicieron una primera en 90. Sí, a fines de los 80. Ajá, que tuvo secuela. Que tuvo tres. Dos secuelas. Dos secuelas. Los Samurai. Son tres películas. Viajan en el tiempo. Que era tres. Y luego hicieron el reboot. Que esa es la última. Esa es de la que tú estás hablando. Esa es los que tienen nariz. Ajá. Sí. Entonces, este es el segundo reboot. Esa es mejor, ¿no? Esa. ¿Cuál es la que tiene nariz? No, no mames, es terrible, güey. Es malísima. ¿Es malísima? Es muy mala. ¿Cuál es la que tiene nariz? Pues la pasada. La de Megan Fox. Ah, no. No, o sea, hicieron una de Megan Fox y hicieron dos de Megan Fox. ¿Tiene nariz? Ah, sí. Okay. Sí, esa. O sea, esa es la que... reboot, ajá. El reboot, nomás que Rui está confundido. Hicieron dos películas, ajá. O sea, es que tú hablas como si hubiera tres. Y no, o sea, yo no, él, a mí no me veas. No, ya sé. Tiene nariz. Sí, ya sé que tiene nariz, qué pero... Qué complicado. El timeline de las Tortugas Ninja. Sí, okay. Mind-bending, ¿no? Bueno, bueno, esperemos que entonces lo hagan bien. Y ¿sabes qué? De hecho, deberían enfocarse mucho más en cómo es el cómic, que es como más sucio, como darks. Es como Daredevil, el cómic de las Tortugas Ninja. Ok, y la vas a ver cuando salga al cine que escupe. No mames, no me vuelvo a parar en esa chingadera, güey. Ok. Y bueno, Billy Zane, que es el malo de Titanic. El malo de Titanic, exacto. Ajá. Y el fantasma. Va a salir en una película de Marlon Brando. Él va a ser Marlon Brando. Pues sí le va, ¿no? Produce. Sí le va. Él produce también. Ok. Nada más que Marlon Brando. Bueno,
¿qué Marlon Brando va a hacer cuando ya estaba pelón, así el de Apocalypse Now? ¿O le van a poner una peluca como a Nicole Kidman? No, en pues Destroyer. Es como el Marlon Brando de A Streetcar Named Desire. Y... Ah, pues dice que se va a ubicar entre el 69 y el 74, cuando hizo El Padrino. El Padrino y El Último Tango en París. Es esa época. La película esa de pervertidos. Sí, no mames. Órale. Pues a ver, ¿pero es para el cine o es para...? Es para la tele. Es para el cine. Es para el cine que te escupe. Y sale Marlon Brando te escupe. ¿Alguna vez vieron la de... Ay, güey, ¿cómo se llama? La isla del Dr. Morola, en la que salía Marlon Brando. Es horrible. Es una mierda, ¿no? Es una mierda, sí. Qué sí. Terrible película. Man. Ok, va a haber una película de Uncharted. Pues que bueno, como... eso sabía. Ay, pero ahora la noticia es que la va a dirigir el mismo que dirigió Ten Cloverfield Lane. Ajá. Esa película le quedó muy... Esa es chingona. Es muy chingona. Es chingona. Es la única buena de esas mamás. Sí, ¿verdad? Sí. Perdón, Salchi. Y además, yo sé. Y además, lo tengo que decir, sale Mary Elizabeth Winstead. No mames, esa mujer. Así es. Qué pedo, güey. Sí, eso me decía. Oye, ¿y quién va a ser el personaje? Nathan Drake va a ser Tom Holland. ¿No mames? Así es. Qué cagado. Le faltan años. Qué raro, ¿no? Le falta como que le bajen los huevitos. Ya un güey vividito, ¿no? Pues tiene como en sus 30, ¿no? Como que todavía no se puede rasurar bien, ¿no? Tom Holland, ¿no? Pues sí, pero raro eso. O sea, la película la produce Sony, porque pues PlayStation, Uncharted, claro, Sony. Claro, claro. Y pues luego tiene una muy buena relación con Tom Holland por Spider-Man y dijeron, ay, pues tenemos este güey hot. A lo mejor es como cuando Joaquín Phoenix River Phoenix salió de Indiana Jones. Ándale. A lo mejor. Oye, pero pues eso está cabrón, ¿no? Porque la banda estaba como muy prendida ya con la idea de que hubiera una película de Uncharted. Y pues a ver qué tal está. Pues a ver si se hace. Tiene muchos años. Yo nunca he jugado Uncharted. Yo tampoco. ¿Les gustaría? Sí, les gustaría. De hecho, cuando me compré mi PlayStation venía con un Uncharted. Pero ¿sabes qué? Con un pollito rostizado. ¿Tres? Cuatro. Con un pollito rostizado, juégalo. No, ¿sabes con qué lo podría jugar? ¿Con qué? Dilo. Con un alambrito. Dilo tuyo, Rui. De bistec con su quesito. Anda, dilo tuyo, Rui. Y sus cervecitas, como ahorita estoy tomando chevechita sin alcohol. ¿Lo podrías jugar con la chevechita de Metallica? No, chevechita sin alcohol. Que no está tan mal la Corona Cero. ¿Tú crees que la cervecita de Metallica se llama The Unforgiven? Sus sabores. Unforgiven. ¿Cuántas quieres, Cabri? One. Sí. Mejor tú. Bueno, EA cancela. Es la última nota de Chile Variado del podcast. EA y esa que tenías ahí, porque ya no entró. Bueno, ¿Cuál de todas? La de las dos películas de Misión Imposible que van a filmar. Que son back to back. Ahí está, ya, eso es todo. Eso es todo. Ah, sí, para Wookiee, Tom Cruise es su Jake Gyllenhaal, que es guapísimo. No, es Tom Cruise es guapísimo. Jake Gyllenhaal también es guapísimo. Estoy de acuerdo, cabrón. Pero es más guapísimo que Tom Cruise. Bueno, todo incómodo. EA iba a cancelar su juego abierto, su juego de mundo abierto de Star Wars, porque pues a nadie le importa, ¿no? Qué cabrón. ¿A nadie le importa, Wookiee? Sí, cabrón, güey. Pero porque es pues yo creo que a nadie le importa. Que, pero les voy a decir una cosa: los juegos de Star Wars no les ha ido bien. No. Bueno, no les ha ido bien. Y con EA. Además. Es que por ejemplo, ah, no, pero yo no diría que a nadie le importa. Los juegos de EA, güey, yo lo jugué. O sea, lo que pasa es que a nadie le importa. El primer Battlefront, por ejemplo, sí, yo lo jugué. Es horrible, güey. Es horrible. Qué mierda. O sea, a ver, pero no mames. Eso no dijiste. Lo que dijiste fue que a nadie le importa. Como pero si Star Wars no, a nadie pero le importa. Es que no. Lo que dice Wookiee es que después de los... O sea, que EA haga un nuevo juego de Star Wars ahora con una ambición tan cabrona. La neta es que a nadie le importa. Que lo hayan cancelado. Pues, o sea, es como, güey... Sí, después de cagarla dos veces con, por lo menos, con los Battlefront. Ajá. O sea, yo creo que a nadie le importan los juegos de Star Wars. Estaba muy prendida la banda al principio, pero pues ahorita, después de un rato, es como de... Lo que pasa es que se empezó a correr el rumor de que había gente que trabajaba en un estudio de EA que dijeron, no, el juego ya se canceló. Y ese juego es el que empezó a hacer Visceral, que era un estudio que compró EA y les dieron la licencia para hacer este juego de mundo abierto. Y en algo pasó y lo cancelaron y el estudio se cerró y valió madres. Y mucha gente que quedó sin trabajo, etcétera. Cientos de personas. Ah, eso está culero. Entonces le pasaron el proyecto a otro estudio y dentro del estudio dijeron, ya se murió el proyecto. Y lo que EA contestó, fíjate, se los voy a decir tal cual, porque es una... Es
Se ha especulado durante la noche sobre uno de nuestros proyectos de Star Wars. Como parte natural del proceso creativo, el gran trabajo de nuestro equipo en Vancouver continúa y evolucionará hacia el contenido y juegos futuros de Star Wars. Estamos totalmente comprometidos a hacer más juegos de Star Wars. Estamos muy entusiasmados con Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn, que es un equipo que hizo Call of Duty. Y compartiremos más sobre nuestros proyectos cuando sea el momento adecuado. Es decir, se canceló. Y no fueron capaces de decir, wey, se canceló. Sí. Es mamada. Estamos muy comprometidos en futuros proyectos. Güey, este no lo van a hacer. Y si haces memoria, ¿qué pasó con Star Wars y con EA? Ellos compraron la licencia por un chingo de dinero cuando iba a salir el episodio 7. Uh-huh. Salió el episodio 7 y salió Battlefront. Le fue de la chingada. Y todo el mundo estaba prendidísimo, güey. La fila en el E3 para jugar esa madre era como para cargar gasolina, güey. Era monstruosa. Estaba muy cabrón. No, pero y sí, el es muy juego no es le muy fue terrible nada chingón. Ese juego. Porque es muy de huevo. Y el juego 1 le fue mejor que a Battlefront 2. Sí, el 2 fue ya un desastre. Y además les fue mal por las microtransacciones. O sea, hicieron una mierda. Entonces, ¿qué pasa esto? Eso es lo que yo creo que a la gente le vale madres. Es que si hacen esas licencias como que muy al aventón, güey. O sea, a mí el Battlefront ese, yo de hecho me lo compré y no mames, estaba así de, güey, un día, así de... Wow, sí, güey, a mí me pasó como igual, así lo jugué un rato. A mí, se me pasó la calentura como en 2 semanas. Sí, no. Y sí, a mí me duró un día, güey, así literal. Dije, y lo que he estado leyendo, que a lo mejor es puro chisme y especulación, pero pues seguramente Disney le caga que los juegos estén envueltos en esas discusiones de... Es que el primer juego de Star Wars con EA estuvo culero, pero vamos a hacer otro y hay mil peleas de las microtransacciones, esto no funciona como debería. El segundo es peor que el primero, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con el siguiente? Seguro Disney está muy molesto con esto. Qué cabrón. Pues es su licencia, que ya ganaron una lana de todos modos. Pero... Claro. ¿Saben qué estaría chingón? Un juego de Star Wars de Rockstar. Que fueras así como un smuggler, así tipo un solo. O que fueras un Mandalorian. ¿No? No, a mí no me acuerdo cómo se llamaban los de... Eran Jedi Knights, en los que le hacías así a la gente. KOTOR. O sea, no mames. Los que tú dices, sí, como... Eran de PC. Pues sí, ¿no? Eran los Jedi Knights. Knights of the Old Republic. Es que no. ¡KOTOR! No, pero ese era más como un RPG, güey. Era más como un RPG, sí. ¡KOTOR! Evidentemente. A mí, ¿sabes cuál es? Me volvería loco. Porg. ¿Porg? ¿Porg de game? Ah, ya no me acordaba de Porg. Porg es como juego de Nintendo, así como de Animal Crossing. Madres de esas. No mames, los Porgs, ¿qué? No. Están bien tiernos. No mames, es de lo... Es poco lo que me gustó de esos y los zorritos de cristal es lo que más Chewbacca, me gustó. Chewbacca comiéndose un porg en la fogata es una mamada. Y aparte es lo único que hace Chewbacca. Es lo único que hace. Y además el porg así perfectamente dorado, ¿no? Como si hubiera estado así pollo río. Debería haber una receta así de porgos río. Tengo que recomendarles, aprovechando este espacio, tengo que recomendarles el video en YouTube en el que analizan la muerte de Chimuelo. un montaje en el que analizan una cortina de humo, la madriza entre Kylo Ren compartido. ¿Cómo se llama la señora? Con Rey. Y los güeyes de rojo. Y que en la memoria es, güey, qué chingón, es lo más chingón de esa película. Pero es una mierda la pinche pelea. Y hay una escena así que este güey la pone cuadro por cuadro, no es tan difícil. Que llega un güey de los de rojo, así. Le va a dar a Rey así, o sea, la tiene como para chingársela. Y cuando el güey va a llegar, avienta para atrás su arma, güey. Que es así de no mames, güey. Así, el güey la avienta, o sea, se nota cabrón. Que güey, ¿quién aprobó esa coreografía? Esa fue la toma que quedó. Sí, güey, muy cabrón. Qué mamada. Pero bueno, búsquenlo. Ok, pues con eso vamos a terminar este podcast, que es el 259. Ahí nos vemos la próxima semana. Ahí les encargo el changarro, ¿no? Porque Wookie no va a venir. No voy a venir en un par de semanas. Lo bueno entonces es que vamos a hablar mucho de La Casa de Papel porque ya regresa Mario. Mario regresa la próxima semana. Va a traer su anillo de compromiso. Yo espero. Sí. Pues una piedra así de este tamaño. El anillo de... O sea, pero como se casó o se comprometió. Se comprometió. Güey, ¿por qué no pones atención? Ay, perdóname. ¿Por qué no pones atención a sus historias de Instagram? pues muchas gracias a todos por haber visto. Si a ustedes les gusta esto y lo que hacemos, pueden apoyarnos en nuestro Patreon, que es el hype.com/. No, patreon.com/el hype.
Ahí pueden ustedes seleccionar qué clase de nivel de fan del hype quieren ser y pueden así ver es todo el demás contenido que tenemos. Así que pónganle like, pónganle subscribe. La Netflix está bien chido, ¿eh? Y pues gracias y nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Adiós. Hasta el próximo jueves.